maravillosa. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar del tema de la soledad y realmente cuando me asignaron este tema me llenó de muchísima emoción porque Dios ha hecho un trabajo en mi vida referente a esto bastante, bastante importante. Sé que sigue puliendo, pero sé que si permitió de que yo estuviera hoy hablándoles acá es porque me ha dado tema, me ha pulido, me ha sanado de muchísimas cosas y eso es lo que hoy yo vengo a traerles a ustedes. Lo que Dios ha hecho en mi vida, en la forma en cómo me ha sanado y pues obviamente cuando uno tiene cosas buenas en su vida quiere compartírselos a los amigos. Bueno, cuando estaba preparando esta charla, yo decía, ¿cómo hacemos para poder entender realmente cuál es el tema de la soledad? ¿Qué es lo que realmente significa estar solo? ¿Cierto? Porque yo sé que este tema o esa palabra es muy usual en nuestras vidas y de pronto está en nuestras vidas como muletillas, pero no tenemos el contexto de lo que realmente se basa la soledad. Entonces hoy voy a hacer algo atípico y es que voy a poner una porción de una canción, no es una canción cristiana, no es una canción de Dios, pero sí es una canción que nos habla de la soledad y con base a ella voy a tomarla para poder dar la explicación de lo que significa la soledad. ¿Listo? Entonces sé que los papás me van a recordar mucho. Bueno, espero se escuche bien. ¿Dónde tienes tú? Ahí. ¿Se escucha? No van a sacarla de guaro. Póngale cuidado a la letra, por favor. Ahí porque nos ponemos emotivos. Bueno, de esta canción hay varias cosas. Por ahí inclusive escuché que la estaban tarareando. Muy bien. Esta canción me pareció súper apropiada para el tema porque dentro de lo que Dios me mostraba, en serio la persona que compuso esta canción sabía que era realmente una soledad, ¿sí? Y ahí vamos a ver que se hablan varias cosas. Dentro de su letra dice: no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo a un viejo amigo. Una de las primeras cosas que nos dice esta canción es que la conoce, ya está acostumbrado a ella, sabe que está ahí, es un viejo amigo. Y cuando a mí me llama un viejo amigo, yo sé quién es, le reconozco la voz, listo. Entonces, ahí ahorita les voy a explicar el contexto de cada una de esas cosas. Lo primero que nos muestra es que la conocía, listo. Lo segundo, la saluda, ¿no? O la soledad, listo. Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Ese es otro tipcito que vamos a empezar a ver hoy. Resulta que a nuestra vida llega la soledad por cosas que nos han sucedido, ¿sí? Y sencillamente nosotros nos acostumbramos, eso nos genera un dolor y empezamos a recibirla. Otra cosa, yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido, porque no puede volar. Cuando hay dolor en nuestro corazón, empezamos a entender o aceptar ese dolor, y eso hace que nosotros tengamos una imagen de nosotros. Pobrecita yo, como me ha tocado de duro, ¿cierto? Y de hecho acá lo dice el autor, es tan grande mi tristeza, yo soy un pájaro herido. Él ya se vio derrotado, él es un pájaro herido. Listo.
que llora solo en su nido, acepta la soledad, llora solo, él sabe que él está solito en el mundo, y por eso estoy contigo. Es decir, él sabe que está solo por su sufrimiento, entonces ¿a quién coge como compañía? A la soledad. Listo. Ven, vamos a charlar. Vuelve y le acepta su vida y dice, venga, pues pasémosla juntos ya que yo estoy como tan solito. Este contexto de lo que vemos en la canción, de la letra de esta canción, es todo lo referente a lo que es el tema de la soledad. Entonces, lo primero que pasa en nuestras vidas es que por sucesos que nos pasan en nuestra historia, empezamos a sentir dolor, ¿cierto? Esos sucesos pueden ser desde el vientre de nuestra madre que se empiezan a generar a lo largo de nuestra vida. La pérdida de un ser querido. La soledad que en algunos momentos podemos vivir en la adolescencia, porque es que el pobre personaje, los papás como que le caen medio gordo porque los papás no lo entienden. Está buscando aceptación social pues de los amiguitos y como que tampoco nadie lo comprende. ¿Y qué es lo que usualmente hace un adolescente? Aislarse un poco, ¿cierto? Si bien es cierto, ellos están en un contexto de identificar su identidad, de poder saber hacia dónde quieren dirigirse ni demás, lo que los mueve dentro de ese lapso es como un aislamiento, ¿cierto? Usualmente eso es lo que hace un adolescente. ¿Qué otra cosa nos puede llegar a nuestra vida que genere un dolor, que genere una herida en nuestro corazón, como nos lo contaba la canción, como un pájaro herido? Rechazo. Ese rechazo puede venir desde el vientre de nuestra mamá. ¿Sí? No quería tenernos porque no era el momento, queríamos niño y no niña. Desde ahí empiezan a generarse rechazos que nos vive, que eso vive con nosotros a lo largo de nuestra historia. Infidelidad. ¿Quién ha vivido acá una infidelidad? ¿Ninguno? Tan bueno. Creo que todos hemos pasado por alguna infidelidad o por lo menos nos han contado algún amigo, ¿cierto? Y una infidelidad genera demasiado vacío en el corazón, porque era una persona por la cual yo contaba, era una persona con la que yo creía y con la que, ejemplo, tenía un sueño o algo por el estilo. Y al verme así, pues obviamente genera un dolor. Demasiadas independencias cuando somos niños. Niños que se crían solos, se educan solos. Él es capaz de hacer las tareas y la mamá está trabajando y el papá también está trabajando y lo educa la empleada del servicio y se acostumbran a estar solos, ¿cierto? Yo, entonces, como que en mi cabeza se queda, yo nací para vivir solo. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos sucesos que han pasado en nuestra historia llegan y generan un dolor en nuestra vida. Eso es normal que suceda, ¿cierto? De ahí nosotros aprendemos experiencias, de ahí nosotros formamos carácter y un montón de cosas. Pero lo que marca la diferencia de poder tener esos espacios de dolor y que no se nos vuelva en un gigante como es la soledad y como lo fue para mi vida, es que nosotros vivimos esas experiencias sin Dios. Es muy distinto salir de un duelo con Dios por la muerte de un ser querido a salir de un duelo, a hacer un duelo, perdón, con Dios. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas que nosotros vivimos en el mundo donde Dios no es nuestra compañía? Se empiezan a quedar en nuestro corazón y yo lo veo que es como un corazón con un montón de espinillas negras. Y uno ve la espinillita negra y como que no le está haciendo mayor cosa, pero finalmente eso es un barro gigante. Y eso es lo que empieza a hacer, se empieza a volver de espinillitas negras que una a una están generando un dolor más profundo en mi corazón. Entonces yo puedo llegar a X edad y darme cuenta, no, es que a mí se me ha tocado muy duro en la vida. ¿Sí? Ahí va parte de mi testimonio. Perdí mi papá a los 8 años. Era un adolescente medio rebelde, entonces buscaba mucho aislamiento. Entonces, si se dan cuenta, tenía más de una, ¿cierto? Que empezaron a generar dolor en mi corazón, pero que yo andaba con ellos como si nada pasara. Sencillamente me ha tocado una vida muy dura y paré de contar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es lo que empieza cuando nosotros vivimos estos sucesos? Debido a la experiencia que hemos tenido en ellos, empezamos a generar pensamientos. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Sí. Porque entonces, pobrecita yo, mire, todas mis compañeras tienen papá y yo no tengo papá. De hecho, yo por eso no quise que me celebraran los 15 años como el resto de las niñas, porque no tenía con quién bailar el vals. Entonces, ¿yo para qué quiero 15 años?
Y se dan cuenta que un dolor de un padre fallecido empezó a generar en mi vida rechazo hacia ciertas cosas. Por ejemplo, en algo tan sencillo como la fiesta de los 15 años. Es decir, llegan pensamientos a nuestra vida de rechazo, de aislamiento, de tristeza, ¿sí? Es que hoy el día está muy duro, es que a mí me ha tocado muy difícil en la vida, es que yo perdí a un papá. Entonces se genera ese suceso, se nos generan pensamientos. Y al volverse en pensamientos donde una y otra vez yo tengo ese contexto en mi cabeza, se me empiezan a generar emociones y yo empiezo a vivir eso. Empiezo a hablar el idioma de lo que me generó esa situación en mi vida. Tristeza, aislamiento, frustración, rabia. Y una a una, cada una de esas emociones se quedan en mi corazón y como no son sanas, eso se empieza a volver un gigante en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿A dónde es que nos ataca el diablo a nosotros? A la mente. Y cuando yo estaba preparando esta charla, había unas charlas que estaba escuchando referente a la soledad y me impactó algo súper importante. Y es que, lo hablamos en las charlas pasadas, lo que yo pienso es lo que yo vivo. Y si yo pienso en el aislamiento, en la tristeza, me ha tocado muy duro, en que yo llevo una carga en mi vida, eso es lo que empiezo a vivir. Y resulta que ese sentimiento de soledad, de que yo estoy sola en el mundo, no permite que Dios no podamos escuchar. Porque eso es ahí haciéndome ruido en la mente, en la mente, en la mente. Y como llega a la mente, baja al corazón. Y la soledad se empieza a quedar en mi corazón como un vacío. Sí, así como se revela la palabra de Dios, así mismo empiezan a revelarse las cosas que no son de Él. Primero llegaron a la mente y después bajaron al corazón. Y yo empiezo inclusive a dar características de mí como una mujer triste, una mujer solitaria. Y aunque yo siempre fui una mujer alegre, lo que yo siempre decía es que a mí me encanta la soledad. Y de hecho muchas parejas que llegaron a mi vida las rechazaba porque es que no, a mí me encanta la soledad. Pero finalmente lo que estaba haciendo era un argumento de algo que en su momento me acostumbré a llevar. Pero en mi corazón sentía un gran vacío. ¿Sí? Entonces, cuando eso llega a mi corazón, impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros empecemos a sentir eso. Pero como nosotros estamos tomando la determinación de llevar un dolor sin Él, pues obviamente nunca vamos a escuchar la voz de Dios. Bueno, después de que pasa esto, que generamos los pensamientos y demás, ya está el pensamiento, ya se sembró, digamos, en el corazón, y es allí cuando empezamos a ser controlados por la soledad. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que estoy siendo controlada por la soledad? Porque puedo estar acá en un espacio en un espacio familiar donde hay muchísima gente, todo el mundo me acompaña a mis cumpleaños, pero yo me sigo sintiendo solo. Puedo tener una pareja que se esfuerce por mí y yo me sigo sintiendo solo. Y la soledad en su momento de controlarme hace que yo empiece a generar aislamientos, que mis pensamientos sean negativos, que mi forma de ver la vida sea ¡ay, qué cosa tan dura! Y eso era lo que yo en cierta manera sentía en mi vida. Yo sentía que a mí me había ido bien, que yo tenía una profesión, que trabajaba, pues de que estaba en una buena familia. Uy, pero es que es en serio que yo me sentía como que hágale a mi hija que acá vino, se vino, fue a vivir y mire usted a ver cómo puede. Yo sentía que yo tenía que llevar una carga, ¿sí? Porque empezó a controlarme la soledad. ¿Y en qué momento yo empecé a darme cuenta que la soledad me controlaba? Que ahí fue cuando se levantó mi gigante. En el lapso de antes de los 30 años, pues lo que les conté, yo vivía una vida normal, hice una profesión, trabajaba, tenía pareja, en fin. Pero cuando llegué a Medellín, me divorcié. Y resulta que yo acá no tenía familia, amigos, esposo ya no tenía, no tenía trabajo. Entonces ahí fue cuando empecé a enfrentar la soledad.
Porque yo dije, oh, ¿qué es esto tan miedoso? Yo en el largo de mi vida no había podido vivir realmente la soledad. Yo buscaba el aislamiento, mas no estaba viviendo la soledad, ¿cierto? Porque siempre lo buscaba, siempre sin querer, inconscientemente, había algo, había una pareja. Y ahí yo entendí que siempre yo estuve en una relación y mis relaciones eran largas. Porque siempre estaba buscando el no estar sola, inconscientemente. Cuando yo llego acá y me divorcio y veo que con el tema de que yo venía a ser familia y que la familia se fue, se levanta ese gigante y para mí era súper tedioso tener que llegar al apartamento. Entonces en ese tiempo, yo soy enfermera de profesión, me regalaba hacer noches. Entonces yo hacía todas las noches porque era mejor estar dormida que despierta. Y aunque yo, en teoría, era una mujer fuerte, lo que buscaba era entonces hacer fortaleza. Entonces me metí al gimnasio, empecé a tener un buen salario, entonces gastaba el dinero que tenía porque el fin de semana no puedes estar en el apartamento, toca salir. Entonces me gastaba una plata interesante los fines de semana, sin querer, pues o sea, yo después Dios me lo mostraba ahí y empezaba a recordar, un sábado en la noche para mí era mortal. Yo buscaba el que fuera, no es que no tengo plata, hágale que yo le gasto, pero con tal era el tema de salir. Y yo lo veía normal, no, pues es que estoy joven, pues me separé, vivo otra vez la soledad, la soltería, ¿cierto? Pero realmente lo que se estaba levantando ahí era un gigante al cual yo le estaba huyendo. Es decir, en esas acciones que yo empecé a tomar, de buscar una persona, de gastarme plata, de salir a rumbear casi que todos los días, finalmente, ¿quién me estaba controlando a mí? La soledad, porque yo le estaba huyendo a ella. Y en nuestra vida, en este momento, en las acciones que podemos estar haciendo, la soledad nos puede estar controlando. Y pueda que nosotros pensemos, no, a mí no me toca. Pero hasta dónde realmente nosotros sí podemos decir, no hay problema con el tema de la soledad. Puedo vivir en ella, pero mucho cuidado. Yo decía eso, a mí me encanta la soledad. De hecho salía sola a cine, salía sola a comer y yo lo decía, pues, eso hace parte de mi independencia, soy una mujer independiente. Y realmente no era cierto, porque aunque yo estaba en esos espacios, mi corazón sentía un gran vacío. Y yo veía parejas y yo decía, eso a mí no me toca. Y veía una película de amor y yo decía, solamente en las películas. Empecé a creer que las buenas cosas de la vida a mí no me tocaban. Que inclusive los proyectos, eso no era para mí. Porque finalmente eso es lo que busca la soledad, que nos aislemos y que creamos que el propósito que Dios tiene y los planes que Dios tiene para nosotros no, son para el vecino, pero para nosotros no. Allí es donde el diablo nos juega una pasada importante, porque él quiere aislarnos y jugar con nuestra mente. Bueno, hasta ahí les mostré qué es lo que hace la soledad, ¿cierto? Ahora les voy a hablar qué pasó en la vida de Jesús y qué nos dice Jesús frente al tema de la soledad. Resulta que Jesús vivió y buscaba la soledad. Ambas cosas, ¿sí? Y vemos en Mateo 4:1, este es el vivió. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el contexto de Jesús, él fue llevado al desierto, ¿cierto? Como lo dice la palabra, fue tentado por el diablo. Ahí estaba trabajando el carácter, obviamente Jesús pues fue tentado en absolutamente todo. Es decir, Jesús sabe lo que se siente en un espacio de soledad, ¿sí? Y no traje el contexto de lo que pasa en la historia cuando Jesús está en el desierto, pero de pronto los que recuerdan saben que el diablo lo tentó. Y Jesús no decía, a ver, espérate que es que yo creo que mi papá dice esto. No, Jesús le decía, escrito está. ¿Cómo Jesús vivió ese desierto y esa soledad? Por medio de palabra. Él sabía la posición que él tenía en Dios. Y no se dejó creer en lo que pasaba allí. Porque yo estoy segura que Jesús sintió lo que nosotros sentimos cuando estamos en la soledad. Aislamiento, tristeza, muy seguramente. Pero él no creyó en eso. Porque él tenía la palabra de Dios revelada en su vida.
Y eso es algo que nosotros no hacemos y por eso nos dejábamos llevar de lo que allí dice. Entonces así fue como él la vivió. Y como él la buscaba, dice Lucas 5:16, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Es decir, él buscaba el aislamiento, él buscaba estar solo, pero para pasar en la presencia de Dios. No para tener una autoconmiseración o para ponerse a pensar pendejadas, que es lo que nosotros a veces hacemos. Y en esto yo decía, Dios, yo busco espacios de soledad. A mí me gusta, ejemplo, estar sola en el apartamento. Yo lo disfruto. Hay veces a mí como que me raya la gente, a mí me gusta irme para un cine sola. Sí. Inclusive estando con Dios, lo seguía haciendo. Entonces anteriormente lo hacía sin Dios, entonces Andrea era la que se iba sola para un cine. Ya después empecé a invitar al Espíritu Santo. Ah, Espíritu Santo, vámonos para un cine, y me ponía a charlar con él. Pero había un común denominador en ambas escenas. Y es que aunque yo le decía a Dios de que estuviera conmigo, yo seguía sintiendo un vacío en mi corazón. Empecé a restaurar, Dios empezó a restaurar mi mente frente a que las cosas buenas a mí me iban a llegar, ¿sí? Pero yo tenía ahí como, ¿será que sí? Como dice Mariana, eso debe ser para los 50 años. Ay, yo no creo que a mí me toque. Porque de una u otra manera seguía sintiendo el vacío. Entonces, como yo veía el cuadro, era la soledad a la izquierda, el Espíritu Santo a la derecha y andemos los tres. Pero yo no la soltaba. Porque no había sanado muchas cosas en mi vida y yo me había acostumbrado a que ella estuviera allí presente. Entonces era normal que yo estuviera soltera, era normal de que yo viviera sola, y como yo soy una chica independiente, entonces ahí lo camuflaba. Pero realmente lo que estaba pasando era que me estaba haciendo a un lado por lo mismo que me manejaba la soledad. Bueno, pero como para todo hay solución en Dios, entonces ahora les voy a contar cuál es la solución. Pero esperen, yo tomo agua un poquito. Una de las primeras cosas que Dios me enseñó con este tema es que yo no puedo creer de que Dios, que es un Padre bueno, que es un Padre que tiene un plan perfecto para mi vida, un propósito, quiera que yo viva en soledad. Es decir, la soledad no es un plan de Dios para nuestra vida, jamás. Y quien en ese momento se sienta solo, desde ahí tiene que partir. Dios no quiere que sintamos soledad en nuestra vida. No lo quiere, porque Él sabe que la soledad nos destruye. Él no quiere que nosotros tengamos eso. Entonces dice, listo, pero entonces ustedes me van a decir, André, pero es que finalmente nosotros vamos a tener que estar solos. Yo no puedo estar pues ahí como con alguien al lado todo el tiempo. Pero Dios nos dice, ¿no?, en Juan 14:15, y me parece súper bonito cómo empieza ese versículo, porque en su título en la Biblia dice la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Como Dios no quiere en nuestras vidas y su plan no es de que nosotros estemos solos, nos da al Espíritu Santo, ¿sí? Allí es donde nosotros tenemos que empezar a utilizar el Espíritu Santo. Porque es que yo me imagino al Espíritu Santo yo diciéndole muchas veces, no, es que me siento sola. Y el Espíritu Santo, hoy siento yo que vengo siendo al lado tuyo todo el tiempo. Pues, el ignorado. Nosotros todo el tiempo estamos ignorando al Espíritu Santo. Él está ahí, dice la palabra que Él es nuestro Consolador, nuestro Abogado, nuestro Guardián, nuestra Guía. Y ni le preguntamos, ni le pedimos que nos defienda, ni pedimos que hagamos absolutamente nada. Sentimos que todavía estamos solos en el mundo. Y eso es mentira. El Espíritu Santo está con nosotros. Y es a Él a quien tenemos que acudir cuando sintamos ese tema de la soledad. Cuando veamos que la soledad nos está controlando porque no quiero estar un fin de semana en mi casa y tengo que ponerme a hacer 200.000 cosas. Allí nos está controlando la soledad. Y es el Espíritu Santo quien llega a nuestra vida. Lo segundo, que ya lo hemos hablado en varias charlas de estas últimas semanas,
es ponerle un filtro a los pensamientos, renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente para que cambie nuestra manera de pensar y de actuar. Pero si yo todavía me sigo viendo como el pájaro herido que anda sin nido, pues nunca mi vida va a cambiar frente a eso. ¿Y yo cómo hago para poder atacar lo que el diablo sabe que ha hecho en mi vida? A punta de palabra. No, espera, yo no estoy solo. Dios me dio al Espíritu Santo. Él es mi consolador, Él es mi guía. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de palabra, pues Él viene y nos dice cualquier bobada y ay, pues sí, de verdad que sí. Porque no sabemos cómo pelear con Él. Pues no cómo pelear, sino cómo defendernos más bien. Lo tercero, esta me encantó y ahí me dio durísimo cuando Dios empezó a tratarla en mi vida. Y era entregar los ídolos de compañía. Y un ídolo de compañía es la familia, los hijos, el trabajo, el dinero, el deporte. Yo les conté que yo me iba para el gimnasio y no sé qué hacía allá porque duraba 2 o 3 horas mirando una máquina, pero estaba en el gimnasio. Ese era un ídolo de compañía para mi vida. Me gastaba la plata que no tenía en rumbas, salidas. La pasé bueno, sí, pero ¿a costa de qué? Y acá me confrontó Dios un día, cuando estaba sanando este tema de la soledad, porque yo me pagaba, nosotros nos podemos pegar de la palabra, ¿cierto? Entonces yo empecé, no Dios, yo sé que tú me vas a dar un hombre idóneo, porque no es bueno que el hombre esté solo y por eso dará ayuda idónea. Y yo se lo reclamaba y se lo pedía a Dios. Y sí, estaba bien, hasta cierto punto. Porque a mí se me empezó a volver la pareja una idolatría. Y es que yo decía, no, yo sé que el tiempo de Dios es perfecto y yo sé que Dios está tratando mi carácter y está sanando mi corazón. De hecho, me lo hizo en una promesa por medio de una oración. Entonces yo me agarré de ahí. Porque es que Dios no se contradice, Dios no dice mentiras, es una promesa en mi vida, etc. Y así era mi oración. Hasta que un día Dios dijo, venga, venga, venga. Y me puso freno de mano. Me dijo, ¿y qué pasa si no te la doy? Ustedes no se alcanzan a imaginar el vacío que yo sentía en mi corazón. Y hasta lo reprendía yo, fuera demonio, esto no es un pensamiento tuyo. No, porque escrito está, no es bueno que el hombre esté solo. Y empecé a reprenderlo y yo creo que Dios dijo, bueno, haga el chiqui show, como dice una amiga mía por allá, haga el chiqui show. Pero en serio, ¿qué pasa si no te la doy? Y cuando Dios me confrontaba en esa pregunta, fue como una semana y en serio, cada vez que venía la pregunta a mi cabeza, yo reprendía con palabra. Pero cuando yo me puse, venga, no, no, yo creo que esto es Dios que me está hablando. Yo le dije a Dios, no soy capaz. Y en ese momento recuerdo mucho que le dije que no era capaz. Y me duele en este momento, fue porque en su momento le dije, creo que no seguiría contigo. No tanto era la pareja en ese momento, sino que le dije, creo que no seguiría contigo. Y cuando yo evalué mis palabras, dije, wow, es un ídolo en mi vida. Porque si yo soy capaz de decir, no sigo contigo, aquí estamos jugando. Yo puedo estar orando todo el día y orando por las personas, pero finalmente Dios no hace parte de mi vida. Y ese día lloré demasiado y le dije, Dios, yo no lloro en este momento porque no lo des, sino porque mi respuesta fue completamente egoísta. Yo no reconocí en su momento lo que realmente vale la salvación. Y me importaba más tener una compañía que realmente lo que Él hizo en una cruz por mi vida. Y allí fue cuando empecé a decirle, sane este chichón y muéstreme de dónde viene, porque yo te quiero seguir independiente a si me lo das o no me lo das. Y empezó a hacer un proceso, empezó a mostrarme que mi mamá desde el vientre tuvo un tema de abandono porque ella quedó en embarazo por X y razón. Eso era la historia de la Virgen de Guadalupe. Mi papá se tuvo que ir y mi mamá vivió un espacio de soledad importante en su vida. Y después lo que les conté de la adolescencia y demás, en mi corazón había un sentimiento y un dolor y una generación de abandono.
Entonces yo creía que la solución al tema del abandono, quien lo iba a hacer, era una pareja. Y ahí fue cuando Dios me dijo, no, venga, desmonte este personaje de allí y déjeme que yo sea su número uno. Porque él ya había entrado a sanar muchas cosas en mi vida, pero ese espacio no se lo había entregado. Y estaba viviendo bajo la promesa, y lo que hice fue que la promesa la idolatré. Y empezó a sanar. Y después, cuando siento que Dios empezó a sanar la soledad, porque cada vez empezó a doler menos, y empecé a sanar ese tema de abandono, porque yo venía con eso desde hace muchísimo rato, y es que a mí me pasaba algo curioso, y es que yo era la que terminaba las relaciones, y a los 8 días me sentía abandonada, pues la más loca. Pero en su momento no sabía por qué era lo que estaba pasando en mi mente y en mi corazón. Entonces le permití a Dios y le entregué eso. Y la invitación que hoy yo les hago es, entreguen esa idolatría que tenemos frente al tema de la compañía. Llámese hijos, llámese trabajo, llámese comida. Nosotros nos damos compañía con la comida y con muchísimas cosas. Y aunque decimos caminar con Dios, eso puede estar ocupando el primer lugar. Y eso fue lo que me dolió en su momento. Yo decía, Dios, si yo hablo de ti, pero no te tengo como primer lugar. Y para mí fue muy duro decir, démelo. Y si usted se tiene que ir, váyase. Pero yo tenía que ser sincera con Dios. Bueno, los ídolos. Y otra cosa importante que fue lo que siguió después de que él me mostró el tema de la idolatría. Y es salir de una relación con Dios almática y volvernos espirituales con Él. Porque entonces sí, yo iba, le servía, oraba, y bueno, Dios, ¿pa' cuándo? Cuando me daba como el arranque de la soledad, entonces bueno, Dios, y entonces la promesa y no sé qué, es ese más, pura almática. Y lo que Dios me mostró ahí en ese momento es, vos no me crees ni vos me sigues desde el espíritu, me sigues desde el alma. Tú has visto mi mano, tú has visto milagros en tu vida, pero me estás siguiendo desde lo que yo te dé y yo no quiero eso. Y ya Pablo hizo un congreso y acá Pablo nos ha hablado muchísimo del tema de ser un creyente almático a ser un creyente espiritual. Y ahí fue cuando dije, listo Dios, vamos a empezar, porque obviamente miré mis palabras y dije, no, yo estoy loca, me estoy enloqueciendo. No le doy el valor a la salvación y a lo que realmente vale la cruz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero quítame este chichón de acá. Le di permiso para que él empezara a hacer las cosas. Es decir, le entregué el control. Le dije, hágale. Y si tiene que doler, que duela. Y si realmente lo vas a hacer, hágale. Pero sáneme el chichón. Porque yo no puedo depender mi felicidad y mi vida por lo que tú me des o no me des. Entonces, ¿cómo salimos de la creencia almática? Por medio de palabra, entregándole el control a Dios y diciéndole, en serio, hágalo. Pero mientras nosotros tengamos el control, Dios no puede hacer nada en esa área. Y aunque yo creía que todo se lo había entregado, mentiras, ese pedacito no, porque me basé en una promesa. Cuando nosotros empezamos a darle el control a Dios, ahí es donde Él puede empezar a llenar todas nuestras áreas. Yo tuve una experiencia muy bonita con ese tema, y es que en esos días que Él venía tratándome el cuento, me fui para una iglesia, ¿cierto? Una iglesia cristiana. Y ese día estaban compartiendo la cena. Ya me había dado cuenta que estaba idolatrando a la pareja, me estaba dando cuenta que mi creencia en él estaba siendo almática y no espiritual, entonces estaba pues obviamente llena de emociones y un montón de cosas, lloré muchísimo dentro de esa predica, ni me acuerdo de qué hablaba en la predica, pero lloré mucho. Y ese día hubo la celebración de la cena. Y me acuerdo mucho que el pastor dijo, yo solo hasta ahorita, tengo 36 años, entendí que era la celebración de la cena. Y ese día el pastor decía, en serio crean que acá lo que está es el cuerpo de Cristo. Y yo, el cuerpo de Cristo, vea, listo. Y ese día yo compartí de la cena. Y él explicaba que con el cuerpo del Cristo habían milagros, que por eso era que se les daban a los enfermos. Bueno, en fin, explicó todo el tema de la cena.
Y ese día compartí de la cena, pero algo impresionantemente sobrenatural pasó en mi vida. Y es que cuando yo estaba recibiendo la cena, yo le dije: listo, Jesús, entra y hazte en el vacío de mi soledad. Porque yo caminaba con Él, pero seguía sintiendo el mismo vacío. Le dije: te entrego todas mis áreas. Y entra y pósate y quédate allí quietico en el vacío de mi soledad. Porque yo ya no quiero volver a sentir eso tan feo. Y fue solo cuando le entregué el control y cuando le dije a Jesús: llegue ahí, hágase ahí, quédese en mi corazón, que yo lo puedo hacer. Y lo que Jesús me mostraba en ese momento era que era como cuando uno llega a una casa y le muestran la casa: mira, acá está la sala, acá está el comedor. A esa habitación no puedes entrar. Y si Jesús está en nuestras vidas, Él tiene el derecho de estar en absolutamente todo. Pero yo inconscientemente no lo estaba permitiendo, porque había tanto temor en mí de quedarme sola que me apegaba a una promesa por un sencillo miedo, que ya hablamos lo que nos hace el miedo, nos atemoriza, nos deja quietos, empezamos a hacer un montón de cosas, y ese era un temor en mi vida. Para mí esa experiencia fue espectacular, y aunque había muchas veces comulgado, solo hasta ese día pude entender lo que realmente significa Jesús en mi vida. Ese día, después de año y medio seguirlo y de entender el contexto de lo que valía la crucifixión, realmente le di valor a la salvación. Porque es que finalmente eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que entendamos lo que Jesús hizo en esa cruz. Bueno. Y por último, después de eso, de que le entregué el ídolo, que le permití a Él que tomara control allí, fue reconocer la identidad que yo tengo en Dios. Realmente yo me sentía hija de Dios y Él había hecho cambios en mi vida frente al sentirme hija de Dios, sentirme merecedora, sentir la salvación. Pero como que nunca había visto en contexto esta palabra. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí Dios nos está diciendo: no estás solo, yo te respaldo, yo siempre estoy contigo. Y para mí fue en ese momento revelador y se me empezaron a venir un montón de versículos y un montón de cosas y yo decía: wow, ¿qué fue lo que escribí? Somos hijos de Dios, nosotros somos linaje escogido, somos parte del ejército de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Sus planes son de vida y no de muerte. Tiene un propósito en nuestra vida. Nos creó desde el vientre de nuestra madre. Y aún así, le sigo peleando por el tema de la soledad. Obvio, el que yo estuviera allí no era un propósito que Dios tenía en mi vida. Y aunque hablaba de Él y aunque lo seguía, no le había creído. Porque muchas de las cosas que suceden en nuestra vida es porque creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Que son dos cosas distintas. Y cuando yo entendí realmente el propósito que Él tenía en mí, pude decir con tranquilidad y sin dolor: si no me lo das, no es lo que yo quiero, pero tú me vas a ayudar a vivir con eso. Porque si inclusive con eso me estás ayudando a que yo no pierda mi salvación, no me importa. No me interesa. Porque finalmente lo que yo quería en su momento era darle un tallaje social. Tenés 36 años y no te has casado. Y entonces los hijos. ¿Y entonces para cuándo? De pronto Dios me necesita sola para que prediquen un montón de personas. No tengo ni idea el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero solo allí, cuando yo realmente entendí la identidad de lo que yo era en Dios, pude decirle: hágale. Y sé que si Dios en este momento volviera y me preguntara: ¿qué pasa si no te lo doy? Ya no me duele. Ya no me duele porque ya me importa más lo que Él hace en mi vida que lo que otra persona lo haga. Y sé que si en su momento llegan los hijos o si en su momento llega el trabajo super guau, lo que sea, si Dios no está conmigo, yo no me voy para allá. Porque eso es lo que realmente Dios quiere en este momento: sanar nuestro corazón, pero que le creamos y que lo sigamos independiente a. Y solo allí, cuando podamos decirle a Él: tenga, le entrego y empiece a sanar, y no creamos que eso es lo que nos tocó vivir, es cuando Dios puede empezar a sanar. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. ¿Cómo estamos de tiempo?
La soledad es un pecado. Mira, yo siento, yo te diría, te voy a decir desde el punto de vista de Andrea, sabiendo quién es Dios, el propósito que Él tiene en mi vida, si yo sigo aceptando la soledad, para mí sería un pecado, porque no le estoy dando el puesto a quien corresponde a Dios. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quédate ahí, yo ya vengo, que me voy a ir al pájaro herido que anda sin vacío, en fin. Y no le estoy dando realmente la credibilidad a Dios. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, 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 a ver, nosotros necesitamos espacios de estar solos, ¿cierto? Y de hecho yo les digo, a mí me encanta irme a un parque a leer, estar sola. Hay veces yo le digo a mi mamá, mami, este fin de semana no voy a ir porque estoy buscando como recargarme, lo que vos decías. Eso está bien. Cuando es malo o cuando lo que Dios no quiere es que en esos espacios que nosotros tenemos sintamos ese vacío y sintamos de que estamos es allí porque es que pobrecita yo, a mí me tocó tan duro en la vida, es más eso. Inclusive en esos espacios, qué rico que el Espíritu Santo esté, porque aún en la recargada que vos decís, Él te va a ayudar a que sea el doble, ¿cierto? Pero es más cuando yo busco ese espacio como mecanismo de defensa, porque es que a mí me ha tocado tan duro y yo estoy acostumbrada a la soledad. Que, por ejemplo, en mi caso era lo que yo decía, es que yo estoy acostumbrada a vivir sola, es que yo no necesito de un man al lado. Pero era un argumento que tenía para justificar un acto de rechazo que yo tenía en mi vida. Listo. ¿Alguna otra duda? No, nada. Bueno, entonces vamos a orar. Papá, yo te doy gracias por la palabra que tú hoy nos acabas de revelar. Yo te pido, Señor, que esta semilla que hoy tú pones en nuestra mente y en nuestro corazón empiece a dar fruto en su debido tiempo. Yo te pido que no salgamos de acá como un vaso vacío, sino que realmente empecemos a construir una vida en ti. Que te entreguemos todas nuestras áreas, que salgamos de nuestra creencia almática y que realmente nuestro espíritu pueda empezar a tener una conexión contigo. Te doy gracias por lo que haces, gracias por la forma en cómo tú nos consientes y nos amas. Y yo te pido que hoy y en el resto de la semana nos sigas hablando y nos permitas entregarte y muéstranos cuáles son nuestros ídolos. Eso aquello que te está quitando el primer lugar, y que no está dejando que tú termines de hacer la obra. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Sí.
tengan o cualquier ratico que quieran sacar la semana para llamar a los